Bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres 4x4. Nuestra invitada de hoy es periodista de investigación, es ancla del programa Rostros del Crimen en Televen, es productora y ella es María Isolette Iglesias. Bienvenida a Mujeres 4x4. Gracias, un placer, María. Tenerte acá. Un placer, el placer es mío, la verdad. El placer es de las dos. Cuéntame un poquito, María Isolette, desde el inicio de tu vida, ¿viviste toda tu infancia en Caracas o naces en otra parte de la ciudad? Cuéntame. Mira, no, soy caraqueña de pura cepa, hija de padre vasco, porque si digo español me va a jalar las patas esta noche. hija de padre vasco, madre caraqueña. Crecí en Vista Alegre, toda mi niñez fue allí. Mis primeros 4 años fue viviendo con mamá. Mamá y papá estaban separados en esa primera etapa. Luego papá regresa a la casa y nada, fuimos una familia muy bonita, muy feliz. Mi papá y yo teníamos una brecha generacional muy larga. Mi papá le daba pena ir al preescolar porque él siempre andaba de traje, ¿no? Él me llevaba 45 años, entonces le daba pena porque todos los papás iban en jeans, cadenas, así como muy emo. Y decía, pero es que yo parezco su abuelo. Pero nada, él, yo siempre he dicho que él aprendió a ser papá y fue un gran papá. Claro, tuvo una gran guía que fue mi mamá, porque de verdad que mi mamá se la comió y se la sigue comiendo. Cuéntame, ¿dónde estudias tu primaria y luego tu bachillerato? Mira, mi primaria, mi preescolar, fue en un preescolar, valga la redundancia, que se llamaba Semillero, que estaba en el Instituto Agrario Nacional. No sé si todavía funciona, ahí en Vista Alegre. Luego pasó al Colegio La Natividad, chiquitito también en Vista Alegre. Ahí estuve hasta cuarto grado, porque el colegio no tenía bachillerato. Entonces mi mamá estaba como muy preocupada de cambiarme en pleno bachillerato porque las notas eran muy importantes para la universidad. Entonces me cambia en cuarto grado para que yo me ambientara al colegio y me voy al San José de Tarbes del Paraíso. Ahí termino toda esa etapa y me gradúo de bachiller allí. ¿Y las monjas? Bellas. Sí, que porque si te ven dirán, hombre, que esa niña se portaba. Francesas, son francesas. ¡Ay, imagina! Todas así, por favor. Por favor, siéntese derechita. Sí. Ah. No, muy lindas, muy estrictas. Pero de verdad que les agradezco mucho. Fueron siempre como muy cariñosas. No sé si porque yo estaba como en el grupo católico del colegio y todas querían que yo fuera monja. Ah, caramba. Pero sí. Pero no, de verdad que guardo muy, muy lindos recuerdos de esa etapa escolar. Yo estudié en colegio de monjas también y también guardo muy lindos recuerdos. Bueno, tú sabes, a mí me condicionaron en primer año de bachillerato, pero ya después ya me empezaron a querer. Viste, que ya estamos empezando a deshojar la margarita, como dicen. ¿Y dónde estudiaste tu parte profesional? Porque estudiaste comunicación social. Sí, en la Católica, pero además llego a la carrera en paracaídas. Yo siempre lo digo, yo en casa mi papá quería que yo estuviera derecho. Derecho, además con especialización en derecho tributario. Wow. O sea, eso era siempre así. De hecho, yo me relajo mucho porque tenía muy buenas notas. Y para entrar a la Católica a estudiar derecho, el índice no era muy alto, era mucho más alto para comunicación social. Entonces, como yo ni pendiente con comunicación, mira, yo chévere, relajada, yo con las notas entro, no sé qué y tal, y chévere, y presenté mi examen, y la orientadora del colegio me dice, pero ¿por qué tú vas a estudiar derecho? Y yo, bueno, porque mi papá quiere que yo estudie derecho. No, pero ¿qué quieres hacer tú? Y yo, bueno, estudiar derecho. No, pero es que tú estás ganada es para comunicación social. O sea, mira, tú escribes aquí todas las municiones de entrada de las misas, escribes en la revista del grupo católico, organizas no sé qué, o sea, tú estás ganada para esa carrera. Y yo, ¿de verdad? ¿Tú crees? Sí, tú estás ganada para esa carrera. Y yo, ay, chica, ¿será que si pido el cambio no pierdo el cupo en derecho? Y por no dejar, entonces, bueno, nada, voy y pido mi cambio escondida de mi papá, mi mamá, mi cómplice, la más bella de todas, fuimos las dos, averiguamos, no sé qué, claro, cuando voy me dice, mira, el índice está muy justo, hay índices mucho más altos, yo no creo que te lo den. Y yo, bueno, no importa, pero no pierdo mi cupo en derecho. No lo pierdas. Ah, bueno, dale, chévere. Y la sorpresa fue que unas semanas después me habían dado el cambio para comunicación social. Yo dije, bueno, nada, aquí es el camino. Era tu camino definitivamente, sí, lo que es. Total, la retaliación de mi papá fue no pagarme la carrera.
¡Wow! ¿Y cómo hiciste entonces? Mi mamá y yo empezamos a averiguar porque, bueno, el músculo fuerte en esa época económico en casa era mi papá. Uh-huh. Mi mamá trabajaba, pero caramba, lo que ella generaba era como para ella, pues, pero no daba para pagar una carrera y eso. Entonces, nada, empezamos a averiguar y en el colegio, cuando yo he hecho el cuento, no sé qué, me dice, busca Funda Ayacucho. Con eso vas a poder. Entonces, nada, me fui, hablé, reuniendo de las mesadas y lo que tenía mi mamá, no sé qué, me inscribí en comunicación social. Wow. Llego y hablo y digo, bueno, voy a pasar unos meses sin pagar mientras me sale la beca, si no, iba a buscar una beca en la universidad porque en la universidad había como varias ayudas. Entonces, nada, salió Funda Ayacucho y claro, al final, a ver, en los primeros 3 años mi papá estaba así como... Ya cuando yo empiezo a trabajar, que empiezo a trabajar como en cuarto año de la carrera, empiezo a trabajar en una revista que se llamaba Primicia, del diario El Nacional. Cuando mi papá ve la primera nota publicada, la revista bajo del brazo, enseñándosela claro. A todo el mundo, ahora sí te pago, mi reina. ¡Venga! Y yo, ¡ay, gracias a Dios! Lograste definitivamente entonces que te pagaran la carrera. Sí, ¡qué sí, bueno! Sí. Entonces así llegué a comunicación. ¿Por qué escoges la parte de investigación dentro de tu carrera? Mira, la parte de investigación es muy sabrosa, primero porque es muy versátil y luego porque te da el chisme completo y además con pruebas. Entonces, hurgas y llegas hasta el fondo de la situación. Entonces, en sucesos es como muy importante entender por qué tenemos la inseguridad que tenemos, porque empiezas a entender, aun cuando no tengas las pruebas, por qué todos los planes que hay son pañitos de agua caliente. Uh-huh. Y no hay una solución verdadera al problema que además nos afecta a todos, porque la inseguridad no distingue. Un maleante no distingue si eres mujer, si eres hombre, si eres niño, no distingue tu ideología política, no distingue tu religión, no distingue absolutamente nada. Entonces, claro, empiezas como a preguntarte muchas cosas, empiezas a tener cifras, empiezas a conocer realidades de otros países, empiezas a conocer sociedades de otros países que pueden ser muy, muy parecidas a la venezolana y que sí funciona y por qué aquí no. Entonces, bueno, el periodismo de investigación te ayuda como a todo eso y no solamente en sucesos. El periodismo de investigación además te abre las puertas como a cualquier tipo de fuente, ¿no? A mí me atrapó sucesos. Fuente a la que llegué también por paracaídas, así como a comunicación social. Pero sí, el periodismo de investigación te ayuda un poco a entender a las personas, a la sociedad, a la política, un poco a todo eso. ¿Y cuántas caras del rostro en crímenes has visto? Lo que estuvimos más cerca de rostros de un criminal o del crimen, uh-huh, como tal fue, creo que fue la segunda entrega que llevamos mamás de delincuentes. Entonces fue como muy fuerte ver a madres hablando pues de sus hijos, madres llorando diciéndote yo lo tuve que denunciar porque era la única solución. Entonces ese fue como muy fuerte. Ahora, rostros del crimen, ya escribiendo desde el periódico, desde mi blog, en uno de mis libros, sí he estado frente a varios. Y es espeluznante. Espeluznante, ¿no? Sí, sí es. Y sí, sobre todo en este momento, me imagino que... Es muy fuerte.